Hi, Hilso. I'm hopeful that you would be able to see me. Hola, Hilso. Espero que se me vea bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God, the most beneficent. En nombre de Dios, el más misericordioso, el más benefactor. Quisiera comenzar con una cita de un gran filósofo francés, de Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que usted nos dice. No estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo. Señor presidente, señor Schulz, señor presidente del Parlamento Europeo, señorías, señor gobernador del Punjab en Pakistán, señor Muhammad Sarraj Sahar, señor embajador de Pakistán a la Unión Europea, señor Manua Partisab y queridos galardonados, hermanos y hermanas. Es un gran honor para mí estar aquí hoy en este acto tan importante. El Premio Sájarov a la libertad de conciencia es un galardón de gran prestigio y a mí me da mucho aliento para continuar con mi causa. Y es un verdadero honor, sobre todo al ver la lista de galardonados anteriores del mismo, los excelentes galardonados, los que tanto lo han merecido, como Nelson Mandela, o Aung San Suu Kyi, o Kofi Annan. Y también es un placer y un honor haber sido elegida de forma unánime para recibir el galardón. Y dedico este galardón tan prestigioso a los héroes sin nombre de Pakistán y a todas las personas que hay en el mundo porque defienden sus derechos humanos fundamentales. Esta gran unión de países es un excelente ejemplo de unidad. I'm hopeful. The European Parliament. Yo tengo esperanza de que el Parlamento Europeo mire más allá de Europa para ver los países donde hay sufrimiento y donde a las personas se les sigue privando de sus derechos fundamentales, donde la libertad de conciencia se suprime y la libertad de expresión está encadenada. Hay muchos niños que no tienen que comer, no tienen agua para beber, niños también sedientos de educación. Y es alarmante, son 57 millones
los menores privados de la educación que no pueden ir a la escuela, tenemos que hacer mover nuestras conciencias. Qué difícil imaginar un mundo sin educación. Queridos hermanos y hermanas, hay muchas niñas que sufren matrimonios forzosos, como son pequeñas, también el tráfico de menores, que no pueden ir a la escuela, que sufren violencia, pero sigue habiendo esperanza. Hay muchos obstáculos en el camino hacia el éxito. Se les olvida porque no tienen dinero, porque son pobres. Aunque haya pobreza, también hay esperanza. A las niñas se les ha hecho objeto de abusos, de violencia sexual. Muchas veces están limitadas al el perímetro de su casa. No hay libertad, pero sí hay esperanza. El terrorismo ha destruido centenares de escuelas y los niños no pueden acceder a la educación. Hay mucho miedo, hay terrorismo, pero sigue habiendo esperanza. ¿Y saben por qué, queridos hermanas, hermanos? Porque hay esperanza, pues porque estamos aquí todos, todos juntos y unidos para ayudar a que estos menores inocentes puedan salir de los problemas en los que están embarrancados. Estamos aquí para ser su voz y para hacer algo. Yes, sisters and brothers. Hermanas, hermanos, además de todo esto, también hacen falta cambiar de ideología, de mentalidad. Hay que cambiar la ideología de lo poderoso . No se podrá juzgar el poder de un país contabilizando cuántos militares tiene, cuánta marina. No, hay que ver dónde es mayor la tasa de alfabetismo, en qué país hay más personas con acceso a la educación, en qué país se han garantizado los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Let us see that which... Queremos ver en qué países se ha proporcionado igualdad entre hombres y mujeres. Países que tienen personas educadas, con talento, con capacidades. Ese es el poder que tiene un país y no el número de soldados ni de armamento. Let us change our concept. Y tenemos que cambiar, pues, de mentalidad. Hermanas, hermanos, quiero instar a los países europeos a que apoyen a aquellos países que sufren, sobre todo en Asia, sobre todo a Pakistán. Porque Pakistán necesita de su ayuda para la educación, para el comercio, para el desarrollo. Si la juventud tiene educación, tiene empleo, se podrá cambiar el futuro de Pakistán. Como persona que soy, lo que yo creo es que para que sobrevivamos, todos son los más poderosos los que tienen que luchar porque sobrevivan también los más débiles. Si dejamos atrás a millones de personas, nunca conseguiremos el éxito, nunca sobreviviremos, incluso si nosotros somos los más fuertes. Yo espero que con unidad, con decisión, podamos lograr nuestros objetivos.
podamos ayudar a esos 57 millones de menores que esperan nuestra ayuda. Son menores que no quieren un iPhone, un Xbox, una PlayStation, no quieren chocolate. Lo que quieren, lo único, es un libro y un bolígrafo. Muchísimas gracias.